Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video en este su canal. Como pueden ver, el día de hoy quiero tocar un tema muy importante para Lituania y obviamente no solamente para Lituania, sino que para todos los países fríos, digamos así, del mundo, que es la calefacción o el sistema de calefacción. Quiero tocarlo, digamos, ahora, antes de que se nos acabe el invierno, porque sí, en Lituania el 1 de marzo empieza la primavera, pero bueno, empieza técnicamente porque obviamente el invierno se va cuando se le da la gana, digamos así. Pero bueno, antes de que digamos que técnicamente empiece ya la primavera, otra temporada que es mi favorita, pues quiero hablarles, compartirles, platicarles cómo es el sistema de calefacción en Lituania, por si ustedes deciden ir allá a vivir o a pasar más tiempo, digamos, en mi país. Así que si les gustaría pues escuchar un poquito sobre esto, quédense a ver este video. Y bueno, como siempre, o bueno, muchas veces en este su canal, cuando se trata de temas que, de los que yo no puedo hablar nomás, pues así, digamos así, o sea, porque no tengo suficiente conocimiento sobre el tema, obviamente me puse a buscar, a investigar, a leer sobre la calefacción en Lituania. Obviamente hay cosas que yo sabía por experiencia, digamos así, pero para que este video sea como más informativo, digamos así, que no sea nomás, tampoco sean solamente mis palabras, digamos así, o mis experiencias, mis opiniones, lo que sea, pues me puse a investigar y leí un poquito como sobre la historia, digamos así, de la calefacción en Lituania, más bien la calefacción centralizada. Y resulta que el comienzo de la calefacción centralizada, del suministro de calefacción centralizada, fue el 7 de junio de 1947, cuando se suministró vapor a la fábrica de papel desde la central térmica de Petrašiūnai en Kaunas. Obviamente, en el mes de junio, o sea, se suministró a vapor, digamos así, no para calentar la fábrica como tal, porque en junio no necesitamos calefacción. Ahora sí que ya en junio no se necesita calefacción ni centralizada ni de ninguna, digamos que otra manera, o sea, calentar las casas o los edificios. Pero bueno, fue como el primer intento, por así decirlo. Y en 1948, o sea, unos meses después o un año tal vez después, porque no especifica, bueno, no especificaba en esa página en qué mes, ahora sí que dice que esa central eléctrica comenzó a suministrar agua caliente a las casas residenciales de una calle en Kaunas. Kaunas es la segunda ciudad más grande de Lituania y la calle es Tunelo, que sería de túnel, o sea, el nombre de la calle es Túnel. Ahora es, tiene otro nombre esa calle, pero antes se llamaba así. Y empezó a suministrar agua caliente para calentar ya las casas. Y dice que en el periodo desde 1949 hasta 1955, se pusieron en uso los primeros sistemas de suministro de calefacción centralizada en Vilnius, que es la capital, en Klaipėda, que es la tercera ciudad más grande de Lituania y es un puerto, en Šiauliai y en Panevėžys, básicamente en las cinco ciudades más grandes, o sea, incluyendo Kaunas, en las cinco ciudades más grandes de Lituania. Y en los años siguientes, el suministro de calefacción centralizada en Lituania se desarrolló rápidamente y ya para el año 1990 habíamos llegado, digamos que a nivel que tenemos ahora de calefacción centralizada. O sea, ya cuando nos independizamos de la URSS, ya teníamos, digamos que la calefacción centralizada bien establecida. Y bueno, entonces podemos decir que las ciudades más grandes de Lituania lo que tienen es la calefacción centralizada, la que usa mucha gente. Y ustedes de lo más seguro es que preguntarán, bueno, y entonces ¿con qué calientan? O sea, ¿qué queman? O sea, ¿qué usan? Digamos así, porque realmente se calienta el agua, la que llega a los radiadores de los edificios, de las casas residenciales.
¿Qué es lo que calienta pues el ambiente, ¿no? Lo que calienta tu departamento, sea pequeño o grande. Y bueno, antes se usaban otros productos, por así decirlo, pero donde yo les yo estuve leyendo, decían que en el año 2021 casi el 74% del calor se produjo a partir de biomasa junto con combustible residual municipal y otros combustibles no peligrosos, que son mucho más baratos que el gas. Parece que antes se usaba el gas y me dirán, ¿y cómo es que tú no sabes? Bueno, para empezar, cuando yo era niña y cuando eres niño, pues no te importa, obviamente, con que tu casa esté calentita, digamos así, y tampoco es que en algún momento fuera un tema muy interesante para mí, digamos que como para investigarlo, digamos así. Por eso digo casi siempre en los videos de que con ustedes o gracias a ustedes yo voy aprendiendo también. Así que bueno, esta sería como la respuesta de con qué se calienta esa agua, digamos así, la que llega a las casas. El agua caliente la tenemos constantemente en las ciudades grandes de Lituania, al menos que pase algo, digamos así. A veces cierran, digamos que el agua caliente, o sea, las tuberías, porque las tienen que cambiar, limpiar o lo que sea, o sea, darles mantenimiento. Pero en sí el agua caliente la tenemos los 365 días del año. Lo que no tenemos los 365 días del año es la calefacción, pero la calefacción es lo mismo, es la misma agua caliente. Y para calentarla, pues parece que últimamente se usa biomasa, lo que es más amigable, digamos que con el ambiente. Y es una de las maneras, digamos, de calentar casas como más más cómodas, por así decirlo. No sé si sería como la más barata, por así decirlo, porque realmente yo voy leyendo y escuchando, de repente me comparten cosas o yo las encuentro, mi mamá platica o lo que sea, que los costos de la calefacción centralizada, la que recibe mi mamá también, han estado subiendo últimamente, los últimos años especialmente, y hay gente que paga mucho realmente por la calefacción. O sea, puede ser, no sé, si tienes un departamento de dos recámaras, que para los mexicanos sería una recámara, de hecho tengo un video sobre esto, cómo es eso, digamos así, pero bueno, un departamento de dos recámaras, como las contamos en Lituania, puedes pagar, no sé, 4 o 5 mil mensuales, porque es mensual, cuando ya se conecta, digamos así, se empieza a calentar todo. Entonces, a 4 o 5 mil mensuales mínimo por calefacción. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces esos costos tan elevados son en los edificios más viejos, digamos así, que se construyeron hace 40, 50, 60, 70 años y no eran como ahora, o sea, los materiales no eran como ahora, digamos así. Entonces, esos edificios muchas veces no ahorran la energía. Ahora ya por, o sea, los requisitos de la Unión Europea son otros y los edificios tienen que cumplir con ciertos requisitos. Incluso lo estuve leyendo, por ejemplo, que tienen que tener la clase energética A++. Lo que quiere decir que tu edificio, o sea, tu casa, tu departamento va a ahorrar energía y es muy posible que no tengas que pagar tanto por la calefacción, aunque vivas en la misma, digamos que ciudad, incluso en la misma zona podría ser, digamos así, o sea, de que tu edificio sea más nuevo que el de, no sé, de tu amigo, digamos así. Entonces hay como muchas cosas, digamos, que influyen tal vez en el costo. También se están haciendo como renovaciones de los edificios viejos, poco a poquito, es un proceso muy largo, pero también que pienso que también puede que ya o sea, esas renovaciones ayudan, digamos que a la gente que pues vive en esos edificios más viejos a ahorrar, aunque sea un poquito, pues en invierno. Y bueno, entonces me preguntarán, ¿y entonces cuántos meses o cuántas semanas al año los lituanos necesitamos calefacción, sea centralizado o no? Y bueno, podríamos decir que básicamente son unos 6 meses, o sea, la mitad del año, porque la calefacción en Lituania se prende, aquí lo estuve leyendo, ya lo sabía realmente, pero bueno, para no errarle, digamos así, la calefacción se enciende cuando la temperatura exterior promedia es inferior a 10 grados centígrados durante 3 días seguidos. Entonces, básicamente cuando se mantiene de 10
día y de noche, pues 10 grados o menos, digamos así. El promedio es cuando ya encienden la calefacción, y normalmente esto pasa como a mediados de octubre, finales, pero más o menos en el mes de octubre, o sea, en algún momento, digamos así, y dura hasta abril, mediados de nuevo, finales, depende del clima, digamos así. Así que sí, o sea, el invierno es bastante largo y los gastos son bastante altos en invierno, al menos en cuanto a la calefacción, pero bueno, como ya se lo acabo de decir, habrá quienes ahorren más, habrá quienes gasten más, digamos así. Pero sí, o sea, la temporada de calefacción, centralizada o no, dura más o menos medio año. Y bueno, como segunda parte de este video, quiero compartirles qué otras maneras de calentar las casas, sea pues unifamiliares o de edificios residenciales, hay en Lituania. Bueno, tal vez es más como de casas propias, digamos así, más que edificios, pero bueno, antes obviamente en algunos casos se usaban y se siguen usando en algunos lugares, digamos así, de la República, esas maneras de calentar los edificios o las casas, digamos así, porque antes no había calefacción central ni en las ciudades grandes, ni menos en los pueblos o pueblitos, digamos así. Entonces pues la gente tampoco es que se moría de frío, digamos así. Y bueno, no más que ahora hay tal vez más opciones. Y bueno, la segunda opción, cuando digamos que no existe la central o tal vez la gente lo prefiere así, es calentar las casas con gas natural. Y yo recuerdo que hace años era como muy barato tal vez, y mucha gente optó por esa opción, pero últimamente, los últimos años, ha estado subiendo mucho el costo del gas natural y realmente ya no es tan económico. Entonces es una de las desventajas, digamos que de tener pues esa opción en tu casa, digamos así. Y también otra desventaja es que la inversión inicial es alta. Estuve leyendo que aproximadamente 7000 euros te puede costar, porque tienes que comprar una caldera de gas y bueno, conectar todo, y obviamente tienes que darle mantenimiento para evitar pues cualquier accidente, porque bueno, gas explota, ¿no? Finalmente, entonces también es otro lado, o sea, que no es tan seguro tal vez como la calefacción central. Y también no sé qué tan cierto sea lo que estuve leyendo, pero parece que hay también gente que regresa a la calefacción central, o sea, cuando es posible, porque no siempre obviamente es posible esto, porque el gas ha subido mucho de precio. Luego, la siguiente opción es calentar la casa con luz o electricidad, como quieran decirlo. Y también pues estuve leyendo, o sea, hay gente que pone radiadores eléctricos, o sea, puedes estar manejando qué tanto calor necesitas, o sea, más o menos, digamos así. Con la calefacción central, por cierto, eso también es posible en los edificios nuevos. En los edificios viejos también puedes cambiarle, pero normalmente lo hace el administrador del edificio, porque esto se hace todo en el sótano, no como en los edificios nuevos, donde lo puedes hacer tú regular, digamos, en tu casa. No, no es solamente en un solo punto, por así decirlo. Y entonces bueno, con la luz pues es posible también hacerlo, o sea, si quieres más calorcito, pues más calorcito, digamos así. La gente también pone el piso, el suelo que se calienta con la electricidad. Hay quienes adquieren plantas de energía solar, pero pues aparece que una de las desventajas, digamos así, es que no es algo muy económico, digamos así, y no siempre pues puedes tal vez confiar al 100%. Digo, no me consta. Si ustedes saben algo sobre eso, pues me lo pueden decir en los comentarios, pero bueno, hay gente que sí usa luz para calentar sus casitas. Luego, otra opción es combustible sólido, lo que sería la leña, aserrín de madera, briquetas de turba o pellets de madera. Son términos que yo no me sabía en lituano, sí, en español no, así que bueno, lo tuve que traduciendo, y básicamente tuve que estar traduciendo, tuve que traducir. Y bueno, obviamente esa forma de calentar casas es, yo creo que
la más vieja, por así decirlo, es lo que usaban mis abuelos, bisabuelos, supongo que tatarabuelos, o sea, hace 100, 200, 300 años con leña la gente se calentaba, o sea, sus casas, sus hogares, porque bueno, o sea, los lituanos llegaron al siglo XXI, o sea, sanos y salvos, digamos así, porque pues supieron cómo calentar sus casas y no se murieron de frío, pero obviamente esa opción no es muy amigable con el medio ambiente porque pues sí, contamina mucho. También otras desventajas es que pues si es leña, por ejemplo, necesitas un espacio para la leña, o sea, normalmente la gente sí tiene espacio porque normalmente la leña se usa tal vez en los pueblos más que en las ciudades, digamos así, pero bueno, supongamos que puede causar, o sea, puede ser un problema, de guardar, digamos que las cosas, las que vas a usar tú para calentar tu hogar. También, de repente, pues los costos también de la leña o bueno, de otras cosas también pueden ser elevados, así que puede que sea, no sea tan económico. También estuve leyendo, bueno, que necesitas una caldera, bueno, si es algo como más moderno, digamos así, también necesitas comprar una caldera especial para eso, la que te puede costar, depende, de 5 a 10 mil euros. Obviamente antes la gente no tenía calderas, tenía como chimeneas, por ejemplo, yo recuerdo que al menos uno de mis abuelos, porque los otros, bueno, otra abuela, creo que nunca fui a visitarla en invierno, así que no sé, supongo que tenía una chimenea para calentar pues su casa, pero otros abuelos sí tenían como una chimenea, la que también usaban para cocinar, entonces no tenían calderas, pero también es peligroso, tienes que saber manejar, digamos, todo eso para que pues no te mueras sofocado, básicamente, para que no se te queme la casa, o sea, tiene su nivel de peligrosidad si comparamos con la calefacción central, pero obviamente la calefacción central pues no llega a todos lados de la República. Otra opción que yo encontré, de la que estuve leyendo, de la que no sabía que existía, es la calefacción geotérmica, lo que se me hace genial, la verdad, una opción muy buena, muy, pues ahora sí que amigable con el medio ambiente, digamos así, muy ecológica, ya que se utiliza el calor de las profundidades de tierra. Pero un contra que tiene, una desventaja que tiene es que cuando se instalan colectores horizontales, pues se necesita bastante terreno para eso, porque estuve leyendo que los colectores horizontales se utilizan en parcelas más grandes y los verticales en parcelas más pequeñas. Y también cuestan mucho, pueden llegar a costar hasta 15 mil euros, así que bueno, no toda la gente tiene ese dinero, digamos así, para pues ser amigable con el ambiente y todo eso, o sea, medio ambiente y todo esto, digamos así, y aparte pues no siempre se tiene pues suficiente espacio para los colectores, pero se me hace una opción muy muy buena. Y por último, ahora es que valga la redundancia, la última opción es la bomba de calor aire-agua. Esas bombas, según estuve leyendo, absorben energía renovable del medio ambiente y la transfieren a radiadores, calientan el suelo, el agua del lugar de la vivienda. Y la mayor desventaja de esas bombas, de nuevo, es la inversión inicial, que puede llegar a ser hasta 10 mil euros. Y bueno, entonces, resumiendo, digamos que este video, como pueden ver, en Lituania hay varias opciones de calentar las casas o cómo se calientan las casas. Cuando digo casas, me refiero no solamente a casas, o sea, viviendas de una sola familia, sino de edificios residenciales. Algunos son más grandes, otros más chicos, o sea, tienen más departamentos y más gente. Otros tienen menos departamentos, menos pisos, digamos así, hay hay edificios de 3, 5 pisos, hay de edificios de 10 o más pisos, digamos así. Así que hay de todo en Lituania, obviamente. Edificios así de grandes básicamente existen en las ciudades grandes. Pero bueno, también hay diferentes opciones. La opción más vieja, tal vez podríamos decir, es la de calentar la casa con madera, o sea, con leña, que
que sigue existiendo y la siguen usando algunas personas, básicamente en los pueblos o ciudades pequeñas, y en las ciudades grandes, pues la opción más cómoda, no necesariamente más barata, porque no siempre lo es la calefacción central. En cuanto a la comodidad, como dicen, pues para cada quien una opción, digamos así, habrá quienes no tendrán problemas con comprar leña cada año y estarla guardando, estarla cortando, digamos así, sabrán cómo manejarla, digamos así, y todo eso. Y habrá quienes busquen algo, o sea, como cómodo, de que nomás le tengan que mover tantito algo. Estuve hasta leyendo que hay opciones, supongo que en los edificios nuevos, que hasta con una aplicación puedes manejar, pues, el nivel, digamos así, de calor que te llega a tu casa, digamos así. Entonces, cada quien busca obviamente lo más cómodo. También los costos iniciales, digamos, inversiones iniciales, pues algunas veces sí también cuentan, digamos así. Cuando uno tiene dinero, a lo mejor dice, bueno, pues yo no tengo problema con comprarme una caldera de gas y no tengo problema con pagar por el gas. Y cuando no hay dinero, obviamente tal vez la opción más cómoda y más barata, digo, no siempre es la más barata, es la calefacción centralizada, cuando sí se puede usar, cuando uno vive en ciertos lugares de la República, y ahí pues te llega a tu cuenta, digamos que mensual, de la calefacción. En otras opciones, obviamente, tú tienes que estar al tanto siempre de si tienes gas, si tienes leña, si tienes, no sé, si está funcionando todo bien, o sea, la caldera, etcétera, o sea, para que pues tampoco tengas otro tipo de problemas, porque con la calefacción centralizada básicamente te olvidas de todo, menos, bueno, de pagar, digamos así, que eso puede llegar a doler mucho, esas cuentas, digamos así, como les digo. Y pues sí, o sea, si ustedes piensan ir a Lituania y más que nada en invierno, digamos así, o piensan quedarse por más tiempo y les va a tocar estar en Lituania en invierno, en la temporada fría, digo, invierno, pues es obviamente son 3 meses, pero bueno, la temporada fría dura más, pues tengan en cuenta de que van a tener algunos gastos mayores, diría yo, dependiendo de dónde vivan, digamos así. O sea, tanto edificio como ciudad, lugar, o sea, pueblo, donde sea que vivan, tengan en cuenta, porque es algo inevitable si les tocará vivir en un lugar con una calefacción centralizada, pues van a tener que pagar mensualmente, más o menos a partir de mediados de octubre hasta mediados de abril. No hay forma de decir yo no quiero calefacción, no sé, o sea, no funciona así, o sea, no puedes cortar la calefacción nomás tú, porque la calefacción es en todo el edificio, digamos así. Si les toca vivir en una casa individual, o como llamarlo, de una familia, digamos así, a la que se ocupa de calentar su casa, sea con gas, de manera geotérmica, con leña, etcétera, pues ahí van a tener que preocuparse por conseguir todas las cosas necesarias, por estar al tanto del mantenimiento de la caldera, digamos así, y van a poder obviamente prender la calefacción cuando ustedes lo quieran, o sea, antes o después, y apagarla también. O sea, si sienten en marzo que ya tienen calor, pues la apagan, digamos así. Si sienten que en septiembre ya tienen frío, también pueden encenderla. O sea, ahí sí ustedes deciden cómo hacerle, digamos así, porque ya no dependen del gobierno, por así decirlo. Y el gobierno también prende la calefacción en no solamente en los edificios residenciales, sino que también en las universidades, escuelas y otro tipo de instituciones. Y ellos incluso muchas veces empiezan antes, o sea, como una semana antes que los antes de calentar los edificios residenciales. Y sí, pues hasta aquí realmente este video. Espero haberles compartido la información como la más importante, en mi opinión. Tal vez les ponga algo en la pantalla todavía, algo que se me haya olvidado tal vez, o por no alargar este video, pues no quise ya decir. Y pues espero que este video les haya parecido útil, interesante, que les sirva para cuando vayan a ustedes a Lituania, o si ya han pasado una temporada fría en Lituania, pues cuéntenme qué tal, cómo les fue tanto con los pagos, como con el frío.
Nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre el sistema de calefacción en Lituania, para que estén listos, preparados para eso. Y pues si se quedaron con alguna duda o pregunta, me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. Se me cuidan mucho. Les mando muchísimos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Esperemos que más en un tema más caluroso. Bye.